Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de parainmigrantes.info. Hoy hablamos de los tipos de arraigo familiar, las diferentes variantes en las que podemos presentar, o mediante las cuales podemos presentar esta figura o esta solicitud de arraigo familiar. No te pierdas no el vídeo porque es muy, muy interesante. Y ahora justo es el momento en el que debes suscribirte a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, para estar al tanto de todas las novedades, de todas las noticias, de todos los vídeos que publicamos y de los directos. Activa las notificaciones, dale un like a este vídeo si te parece interesante y déjalos un comentario si tienes alguna duda. Bien, el arreglo familiar, como sabéis, es una de las figuras que permite a un extranjero conseguir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, justamente por tener un vínculo familiar con un, con un español. O con un ciudadano comunitario y eh, permite, como decimos, acceder a esa autorización de residencia de un año que da derecho a trabajar y se configura hoy en día como una, una vía importante de, de tramitación de autorizaciones de residencia en España. Hoy os vamos a explicar las diferentes variantes del arraigo familiar que básicamente son tres. vale, os Vamos a explicar los tres supuestos de arraigo familiar. El primer supuesto de arraigo familiar es el que se solicita cuando el extranjero, el ciudadano extranjero, es hijo de un español de origen. Si eres hijo de español de origen y lo acreditas a través de tu certificado de nacimiento y probablemente a través del certificado de nacimiento de tu, de tu, de tu padre, que establece ese carácter originario de su, de su nacionalidad, podrías hacer esta, esta autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar. El segundo supuesto, el más, más conocido, es cuando se trata de... Padres de niño español, padres de un menor español. Bueno, con la aprobación de la nueva figura de la residencia para progenitores de español, el arraigo familiar se ha quedado solamente, vamos a decir, eh, para casos residuales en los que el padre del niño español no convive con él y está al corriente de sus obligaciones paterno-filiales. Es decir, si tienes un hijo de nacionalidad española menor de edad y vives con él, irás a una residencia de progenitor, pero si tu hijo español no vive contigo y tú puedes acreditar que estás al corriente de tus obligaciones paterno filiales, entonces podrías hacer un arraigo familiar. Y el tercer supuesto menos conocido es el que trataríamos cuando se trata de un ciudadano extranjero padre de un niño no español, sino de otra nacionalidad de eh, un estado de la Unión Europea. En este caso, cuando él es padre de un niño comunitario, padre de un niño comunitario y no tienes medios económicos para pedir una tarjeta comunitaria entonces pedirías un arraigo familiar pasa un poco lo mismo con cuando eres padre de un niño, de un niño español en el caso de los padres de un niño comunitario si tienes medios económicos te vas a una tarjeta comunitaria si no tienes medios económicos y eres padre de un niño español te irías a una a un arraigo familiar. Pues bien, estos son los tres supuestos o los tres tipos de arraigo familiar que tenemos en la actualidad y si estás en alguno de estos casos, pues ya sabes que puedes solicitar esta autorización de residencia para, para poder vivir y trabajar en España. Nosotros aquí en parimidentes.info hacemos este tipo de procedimiento para toda España desde nuestra oficina de Granada, sin ningún problema, todo por vía telemática, así que... Si no sabes hacerlo, puedes contactar con nosotros porque estaremos encantados de poder ayudarte.